Hola a todos y bienvenidos a la nueva apertura. Hoy tenemos en el canal esta grandiosa caja de Generations Premium Collection. Esta caja es muy grande, ni siquiera cabe en el plano. Si la dejo así tumbada podéis ver algo, pero bueno, básicamente nos viene con un montón de cosas que veremos ahora. Y para que podáis echarle un ojo, creo que voy a subir un poco la cámara. Y sería esta pedazo de caja. Hace muchísimo que no tenemos una caja tan grande en el canal. Y vamos a ver en la parte de atrás qué contiene. Sería dos cartas promo foil en las que aparecen Pokémon Tag Team, es decir, que aparece más de un Pokémon en cada carta. Una carta jumbo de este estilo también, de Charizard y Bryxen. Un tapete de juego en la que aparece una ilustración Tag Team, que bueno, es la temática de esta caja, como podemos ver. Siete sobres de Pokémon TCG, una moneda metálica y un código para Pokémon TCG Online que sortearemos en este vídeo. Sin más, empezamos. No sé muy bien cómo se debe abrir esta caja, la verdad. Imagino que en esta parte de aquí parece que hay algo, pero no. Vamos a ver la parte de abajo. Vale. Para abrir esta caja parece que se hace por los laterales. A ver si es fácil o si está muy complicado. Ya le hemos quitado el cartón que envuelve la caja y vamos a ver cómo se abre esto. Básicamente se quita la parte de arriba y aquí empezamos a tener ya bastantes cosas interesantes, como serían estas dos cartas Tag Team. La verdad es que están muy guay, tienen un relieve como las cartas Full Art. La verdad es que eso no es habitual en las cartas promo, que suelen ser más bien como las cartas GX normales, digamos. O bueno, como las cartas V también, sin textura. Pero esta está genial. Sería Charizard y Bryxen GX. Con 270 de vida, es tipo fuego. Tiene Brilliant Flare y Crimson Flame Pillar. Muy guay. La otra sería Venusaur y Snivy GX. La misma cantidad de vida, es tipo planta. Tiene la habilidad Shining Vine, el ataque Forest Dump y el ataque GX Solar Plant GX. Impresionante también, ahí podéis ver el efecto relieve que tiene. Muy guay. Lo siguiente sería esta moneda en la que aparecen otra vez Charizard y Bryxen. Los separamos por aquí. Y también tenía que deciros que hace dos semanas hicimos el especial 100.000 suscriptores, para el que no lo haya visto. Fue abriendo 100 sobres Pokémon, así que está muy épico y además contestando vuestras preguntas. Así que eso, podéis echarle un ojo. Y también deciros que en la descripción de este vídeo aparecerá anunciado el ganador del sorteo, que se lleva unos cuantos códigos, así que enhorabuena. Hablando de códigos, aquí tenemos el de esta caja, que si lo queréis solo tenéis que estar suscritos y dejar un comentario en este vídeo diciendo algo como quiero el código, dame el código o cualquier cosa parecida. El ganador aparecerá anunciado en la descripción del vídeo del próximo viernes. De momento se queda por aquí y pasamos a la carta Jumbo, que también tiene relieves, está genial. Sería la misma, ya hemos dicho tres veces, pero bueno, Charizard y Bryxen. Y es exactamente igual que la otra carta en pequeñito, pero esta mide más de un palmo. Se queda aquí. Y vamos a ver qué tal el tapete, porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Tendré que separar un poco esto. Y vamos allá. Ya que estamos, lo utilizaremos durante esta apertura. Y es posible que lo dejemos un buen tiempo, porque está impresionante. No solo aparecen Charizard y Bryxen, aparecen también Venusaur y Snivy y Blastoise y Piplup. La verdad es que me ha encantado el diseño, no lo había visto aún. Y creo que lo voy a dejar durante una temporada. Podéis dejarme en comentarios. Tarde o temprano volveremos a nuestro tapete clásico. Pero podéis dejarme en comentarios si os parece bien que utilicemos este tapete durante un tiempo. Porque la verdad es que está espectacular. Así que aquí se queda. Y ahora sí que sí, pasamos a los sobres. Me ha parecido ver que son dos de Eclipse Cósmico y cinco de Unified Minds, Mentes Unidas. Empezaremos por la edición más antigua, que creo que es esta. Y vamos allá. Primer sobre de hoy. Tenemos un código.
Si os sale algo interesante podéis dejármelo en comentarios. Tres hacia adelante y esto fuera. Y empezamos con Zangus, un Vaporeon, Tag Call, un Flabebe, Sandsdrew, un Ponita, gran ilustración, Zunkern, un Cosmog, Great Catcher como Reverse y la última será un Sunflora, un Pokémon que no se suele ver mucho. Creo que no tiene muchos fans, pero bueno, a mí me gusta ya que es de segunda generación. Tiene 90 de vida tipo planta con Solar Power y Solar Beam. Aquí se queda. También creo que era uno de los Pokémon con peores stats de todo Pokémon en general. Pero bueno, tampoco pensaba utilizarlo para el competitivo. Así que esto se queda por aquí. Esto para afuera. Y empezamos con Roxy, un Professor Oak Setup, un Pyroar bastante guay, Sandsdrew, otro Ponita, Zunkern, Cosmog, un Psyduck. La carta reverse será un Golett con 90 de vida, tiene Return, y la última de este sobre de Cosmic Eclipse será un ¡Ole! Está muy muy guay esta carta, Solgaleo y Lunala GX. Me sorprende no haberla conseguido antes, ya que no es la primera vez que abro sobres de esta edición. Y está muy muy guay. Tiene Cosmic Burn y Light of the Protector GX como ataque GX. Las separamos por aquí. Al final de este vídeo, como siempre, haremos un repaso de las cartas más interesantes. Que de momento ya tenemos estas tres que están súper súper bien. Y vamos allá, con Mentes Unidas. Esta carta tiene bastante buena pinta y esta también. La verdad es que es una edición que parece interesante, por lo menos en cuanto a ilustraciones. No sé si tiene cartas muy buenas en competitivo, pero bueno. En cuanto a ilustraciones, pinta bien. Un código. Tres hacia adelante y esto fuera. Y empezamos con Relicant, un Blues Tactic, Lampent, un Finian, Grimer, bastante guay la ilustración, un Carrablast, Fletchling, un Houndedge, Talonflame será la carta reverse, con 130 de vida tiene Heatwave y Flare Rate, y la última será un Kangaskhan Hollow, también bastante cute, con un Raichu y un Raichu de Alola, tiene Double Draw y Tag Impact. Separamos estas dos también y pasamos a los cuatro últimos sobres. Vamos allá. Este código lo publicaré dentro de un par de horas por Instagram, así que si aún no me seguís, os lo dejo por aquí abajo, podéis echarle un vistazo y básicamente lo pondré en las stories. Es algo que hago de vez en cuando, así que aunque estéis viendo este vídeo en el futuro, podéis seguirme igual por Insta, porque eso, hay más oportunidades para ganar códigos. Empezamos con un Tauros, ilustración 10 de 10. Una Tirtouga, Tranquil, un Execute, Grimer, un Hoothoot también. Esta edición parece que tiene ilustraciones muy muy guays. Un Houndedge, Muna, y la última será un Abomasnow con Quick Freeze y Wild Tackle. Sin más, se queda por aquí. Y para los fans de Yu-Gi-Oh! Deciros que intentaré subir este domingo, por ejemplo, esta caja de duelistas legendarios, temporada 1, que no hace mucho tiempo que salió. Y también, bueno, no se puede ver, pero tengo un par de packs de estos, de sobres de distintas ediciones bastante antiguas. Así que eso, podéis estar un poco pendientes porque seguramente el domingo se venga el regreso de Yugi al canal. Tres hacia adelante y uno fuera. Empezamos con Hapu, un Magneton, Sablay, un Wimpod, Slakoth, un Salandit, Bounsweet, otro Salandit. A ver las dos ilustraciones. Vale, tenemos dos tipos de Salandit en esta edición. Uno tipo psíquico y el otro tipo fuego.
Tiene Life Cold y el otro Suffocating Gas y no. Continuamos con Fungus y la última será un Ole Steel Valley Hollow. Con 130 de vida tiene Avenging Heart y Air Slash. Muy guay, lo separamos por aquí. Ahora sí que sí, pasamos a los dos últimos sobres. Bueno, no sé si se puede apreciar, pero hace un calor aquí que es flipante. Llevo solo 10 minutos grabando prácticamente y ya me estoy muriendo de calor entre las luces y bueno, en general que hace un calor impresionante. Estaría con el ventilador puesto, pero se quedaría un poco mal el audio del vídeo. Así que empezamos con el mejor Pokémon de todas las generaciones, Dragonair. Con 90 de vida es tipo dragón y tiene Twister como ataque. Está muy guay, es mi Pokémon favorito este, la verdad. Y creo que es algo bastante raro porque nunca he oído a nadie decir que este sea su Pokémon favorito. Siempre es Charizard o alguno más típico. Pero para mí este está muy guay. Y eso que es un diseño muy muy simple. Pero bueno. Tenemos un Steamy, un Doublade, un Purloin, Magmar, un Tynamo, Cosmog, otro Salandit, Great Potion, cura 50 de daños a tu Pokémon GX activo, y la última será un Galvantula, con Life Wire. Este ataque hace 50 puntos de daño a uno de tus Pokémon, bueno, de los Pokémon de tu rival, y aplica también la debilidad de resistencia en los Pokémon en banca. Muy guay, la verdad. Se queda por aquí todo esto. Y pasamos ya al último sobre de hoy. Muy pronto, sé que lo digo siempre, pero tendremos la nueva edición en el canal que salió hace un par de días. Y creo que me han enviado algunos sobres o alguna baraja a la gente de Pokémon España. Pero bueno, tenía que llegar hoy y al final no ha llegado. Así que en cualquier caso voy a comprar unos cuantos sobres y muy pronto lo tendremos en el canal. Empezamos con un Tornadus, Jinx, un Slumbering Forest, Slakoth, un Axew, Fletchinder, un Stunfisk, Onix, la carta River será un Cazabichos, Bug Catcher, roba dos cartas, tira una moneda, si sale cara, roba dos cartas más. Y la última será un Serena Hollow, con 140 de vida, es tipo planta, tiene Queenly Reward como habilidad y High Jump Kick como ataque. Muy guay, la verdad, ha sido una apertura llena de cartas Hollow. Y bueno, la verdad es que no me quejo porque ya solo con estas tres cartas merece la pena abrir la caja. Vamos a echar un vistazo a todo lo más interesante que haya salido, que sería, como no, un Talonflame Reverse Hollow, un Serena, Silvally, un Kangaskhan, las cartas promo de Venusuri, Snivy y Charizard y Bryxen. Aquí las podéis ver, bueno, os las voy a enseñar con un poco más de detalle. Muy, muy guays. Y como no, también la carta de Solgaleo y Lunala GX. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. A mí sin duda me ha encantado y nos vemos muy pronto con más. Adiós.